Buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy es 26 de octubre del 2022. Esto es Voz Ciudadana por los Derechos Humanos y esta es nuestra editorial. 49 años de la UV a 28 de octubre, la lucha sigue. Este viernes cumplirán 49 años de existir la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de octubre, VPA, agrupación que surgió en 1976, luego de que un abuelo y su nieto que vivían abajo de los tablones de un puesto en el centro histórico resultaran muertos tras el desalojo a los comerciantes por parte de la policía estatal. Estos hechos marcaron a los comerciantes, quienes vieron la necesidad de organizarse para defender su fuente de trabajo. Esto lo afirmó Tonatiuh Sarabia, integrante de la UPVA, en entrevista a Tsiri Ávila del medio de comunicación Desinformémonos y que fue publicado el día 27 de octubre del 2016. Los vendedores ambulantes, junto con el apoyo de taxistas, inquilinos, barrios, estudiantes, campesinos, se agruparon y se fortalecieron como una agrupación social. Dentro de sus acciones fue la de participar para la edificación de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en 1979.
pero también construyeron procesos donde se lograron la construcción de 7 mercados en colonias populares de Puebla: el Mercado Hidalgo, el Zapata, el Morelos, el Zaragoza, el Madero, Héroes de Puebla e Independencia. Desde su creación, su exigencia única era la de fuentes de trabajo para los vendedores ambulantes. Hasta ahora, quien no conoce su historia diría que qué buen trabajo hacen y deben de ser unos formidables aliados del poder público para construir cohesión social, pues representan a diversos sectores vulnerables que requieren de atención directa frente a una exigencia única y comprensible. Fuentes de trabajo, sin embargo, el poder público, en lugar de verlos como aliados a la VPA, siempre los han visto como antagónicos y rebeldes contra el Estado, motivando que desde 1976 hasta la actualidad se tenga desde el oficialismo y gobierno una permanente campaña mediática y social que se les vea a los integrantes de la 28 de octubre como delincuentes, grilleros, guerrilleros, motivando reiterativamente que sus integrantes y líderes sean detenidos injustamente, como lo fue en primer lugar a Rubén Sarabia Simitrio, como a sus hijos Rubén y Shiguel, así como a otros integrantes, entre ellos a Fernando Alonso Rodríguez, siendo objeto de persecución, amenazas e intentos de homicidio, varios de ellos. Desde granadas que no detonan hasta sujetos armados en las marchas con identificaciones oficiales, incluso plantarles al lado del Mercado Hidalgo la llamada cuchilla infestada de criminales y protagonistas de robos, muertes y desapariciones, para que desde ahí se les causaran daños a todas y a todos los integrantes de esta unión. Lo más doloroso para todos, y me refiero tanto a la familia como a los integrantes de la agrupación, pero también para todas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas con conciencia social de Puebla, de México, Latinoamérica y el mundo entero, fue lo sucedido al interior de las oficinas administrativas del Mercado Hidalgo la mañana del jueves 29 de junio del 2017, y que fue la ejecución de la defensora de derechos humanos Metzi Sarabia Reina, hija de Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio. Crimen de Estado sin resolver, y donde la autora intelectual Marisela N. se encuentra en libertad porque la Fiscalía General del Estado no pudo, y lo entrecomillo, comprobar las pruebas en su contra y muchas irregularidades más que tienen en completa impunidad este lamentable y lacerante crimen. Pero veamos a la UPVA 28 de octubre como una agrupación que, desde que tuve por primera ocasión diálogo con sus integrantes allá por el 2015, siempre se han mantenido en la línea de defender los derechos laborales, principalmente de los vendedores ambulantes, por lo que sería interesante hablemos qué es esto y cómo aclarar varios puntos al respecto. Por ejemplo, los vendedores ambulantes son parte integral de las economías urbanas, particularmente en el hemisferio sur. Desde antes de la invasión española, el comercio callejero es parte de nuestra cultura latinoamericana y no deberíamos considerarlo como una actividad delictiva o enemigos de las smart cities, basadas en modelos de la Europa occidental o de la Europa moderna, como lo suelen ver aquellos que insisten en que ellos mismos culminaran la conquista española o la invasión francesa o la absorción de las culturas norteamericanas, pretendiendo desaparecer nuestra ancestral cultura originaria. Incluso en la búsqueda de lo auténtico y arraigado se ha fortalecido diversas teorías en la actualidad, donde se propone que el comercio informal se ha incorporado dentro de las necesidades de planeación de un paisaje urbano en particular. Escuchar comercio ambulante automáticamente lo relacionamos con pobreza, desigualdad, necesidad, violaciones a las normas, delincuentes e ilegales.
Pero no caemos en cuenta que las actividades del comercio ambulante también representan una manifestación diaria de un derecho particular dentro del paisaje urbano, el derecho al trabajo. Y este, al final, es un derecho humano que todos tenemos que tener. Es decir, que todas aquellas normatividad que vaya en contra de este derecho humano, según nuestra Constitución, no se debe tener por puesto y deberá ser considerado inconstitucional. El eterno debate entre quien tiene derecho a circular libremente en una calle llena de ambulantes y el derecho al trabajo de estos últimos, además de quienes pagan impuestos, seguridad social y otros temas legales, frente a la injusticia de quienes no pagan nada de eso. Pero si analizamos, por ejemplo, las acciones del actual ayuntamiento panista de la capital de Puebla, observamos que sus acciones van enfocadas solo y exclusivamente a moldear un paisaje urbano por encima de los derechos u obligaciones de las personas. Es decir, no parten del fundamento de defender y dignificar derechos humanos, sino de ser solo moldeadores de paisajes urbanos donde los más desfavorecidos no tienen ningún derecho a sobrevivir. La problemática no se resolverá como hasta ahora sucede, con los actores alejados unos de otros, sino trabajando juntos. Es decir, es fundamental que tanto autoridades municipales, poder legislativo y judicial, representaciones ambulantes, académicos y especialistas urbanos, derechos de defensores también, de defensores de derechos humanos y ambientales, motiven mesas de diálogo para identificar realidades actuales, así como ponerse serios en la generación de diagnósticos como con indicadores post pandemia, que motiven las acciones y procesos a seguir, previniendo que es necesaria, en primer lugar, la actualización de un marco normativo, tanto en los protocolos de actuación de las autoridades administrativas, policíacas y hacendarias, como la participación directa del ambulante en su autorregulación y no dentro de un esquema de negociación, sino bajo el criterio de armonización de la realidad en tiempo actual. Y segundo, la planificación como especialistas urbanos, autoridades y ambulantes, espacios seguros, estableciendo su regulación y garantizar la seguridad de todas y todos. Y tercero, dependerá de lo que se arroje en el diagnóstico en cuanto a lo que ha motivado el incremento o disminución del comercio ambulante entre varias líneas de acción. Al final, los vendedores ambulantes seguirán siendo parte del paisaje urbano y depende de todas las partes que se descontrole o se criminalice. Por cierto, queremos agradecer a todas las personas su apoyo, pues la fanpage de Facebook de Luis Soriano BC, donde estamos transmitiendo actualmente, ha alcanzado nuestra publicación, nuestras publicaciones a 8,564,675 perfiles, así como ha interactuado con las interacciones han sido de 1,308,550 veces en nuestras publicaciones, y estamos a punto de llegar a los 11,000 seguidores, y como diría el difunto, y todo sin pagar un solo peso. Gracias a todas las personas. Esto fue la editorial de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Vamos a una pausa y regresamos.
Thank you.
Y regresamos aquí a su programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano. Y bueno, ya tenemos aquí a Carlos Macías Palma, invitado ya constante de y está aceptando la invitación que le habíamos hecho en su momento de que por lo menos una vez al mes que pudiera estar viniendo acá con nosotros a platicarnos qué trae en el tintero. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias, Luis. Eres muy amable. Muchas gracias. Buenos días al auditorio, por supuesto. Y bueno, pues mira, comentarte. Viene, ¿qué viene políticamente en el Estado? Lo primero, la corriente política ya del gobernador, pues se ha manifestado en las últimas fechas a favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, ¿qué tal? Digo, a ver, ¿alguien tiene duda de que Claudia Sheinbaum va a ser la candidata de Morena a la presidencia de la República? Pues hay tres, ¿no? Adán Augusto, Marcelo y Claudia. Por eso, ¿pero alguien tiene duda de que la elegida del presidente es Claudia? ¿Tú tienes duda de eso? Pues es que es la figura esa del tapado y que sacan unos dos, tres personas y de repente resulta que por la izquierda rebasa otro. No, pero a estas alturas, o sea, ¿cuál es la estrategia del presidente? El posicionamiento de la marca. Ok. O sea, por eso sale Adán Augusto a hablar una bola de tonterías todos los días. O sea, que se hable de él. Termina desmarcando. Ah, bueno, que para se hable que se hable de él. Okay. Para que se hable de él. Para que Morena esté metido, para que Morena, ya ganamos, okay. Es Sheinbaum, ya lo hicimos, bla, bla, bla. O sea, okay. Todo eso es lo que viene a hacer una política de una política propagandista para la inclusión y sobre todo lo más importante para el presidente es esta política propagandista de comunicación para el posicionamiento de la marca. Hasta ahí vamos bien, ahí okay. Empezamos. Bueno, en ese trabajo, Adán Augusto no tiene posibilidades de ser un buen competidor y en el corazón del presidente está la señora Sheinbaum. Ella va a venir a Puebla porque ya era necesario que viniera y viniera a hacer un evento con el gobernador en materia de seguridad pública. Bueno, okay. O sea, lo primero que debieron haber hecho es ponerse de acuerdo en su momento para el tema relacionado con la verificación vehicular que más afecta a los poblanos. Pero bueno, finalmente, toda estrategia de gobierno está bien, ¿no? O sea, está bien planteada, faltan los resultados. Bueno, viene a eso y luego viene a dar una conferencia magistral. Todavía no tenemos. Es el acercamiento, claro, con la militancia, ¿no? Con la militancia, pero si a la militancia les dices es Claudia, pues es Claudia, van, votan por Claudia. Es Carlos Macías, van y votan por mí. O sea, la militancia es lo de menos, porque finalmente la militancia está encaminada hacia una ruta. Porque Morena finalmente tiene una formación priista. Ah, bueno. ¿Sí? Ahora, sí, tiene una formación priista. Ahora, no todos los de Morena son priistas o fueron priistas. Sí. Pero la estructura, la conformación, la manera en la que se mueven, hasta el tipo de porras, pues es el PRI, o sea, el PRI se transformó en Morena. Bueno, okay. Entonces a eso viene Claudia Sheinbaum. Eso viene la señora y está bien, está haciendo su campaña. Puebla. El caso de Puebla. Las corcholatas del gobernador. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Marcelo cuando le diga no eres, Marcelo? Tú no eres, ¿no? Pero bueno, eso si quieres lo platicamos en otra ocasión. Uh-huh. Las corcholatas de Puebla. A ver, el posicionamiento que puedan tener los quienes están en el gobierno poblano o quienes representan a la corriente del gobernador, pues está bien, es importante. Ya desaparecimos. precisamente para hablar, al hablar de las corcholatas poblanas. Hablamos de las personas poblanas y desaparecimos. Se congeló, parece que se congeló un rato. Porque además anda fallando Facebook, etcétera. Sí, ¿no? En las redes en general andan fallando. Bueno, entonces, volvemos, si nos perdimos, vamos a hablar de las corcholatas poblanas. ¿Quiénes son? Bueno, pues el gobernador dijo, pues, les dio instrucciones para que salieran a decir quiero ser candidato. Nadie
sin la autorización del gobernador pudo haber levantado la mano. De ese lado, de la corriente de Barbosa, ¿no? Oficial. Es que estás hablando de las corcholatas y yo digo, las corcholatas pues son las de Barbosa, ¿no? O sea, Olivia Salomón, Sergio Salomón y el doctor Martínez, ¿no? Que ahora, ¿de qué va a hablar el secretario de Salud ahora que ya la pandemia pues ya está con poco de vacunación? ¿Cuál vacunación? Pues de la vacunación del papiloma humano, de la vacunación de la influenza y luego de la de los niños, etcétera. O sea, siempre tendrá alguna cosa. Y el doctor Martínez, pues es un tipo que se ve que le cae bien a la gente. Eso sí, ¿eh? O sea, se ve que le cae bien. Es buena gente. Pues digo, no lo conozco, pero se ve que le cae bien a la gente. O sea, cae bien el tipo, ¿no? Oye, doctor, buen tipo, ¿no? Buena onda. Sí, sí cae. En el colectivo sí se tiene el tema de que es buena gente. Buen tipo, ¿no? Uh-huh. Es lo que dicen. Sí, bueno, sí. Es lo que interpreto. Bueno, están ellos tres. Melitón Lozano ya no está. Pero bueno, están estos tres. No sé a quién más pueda subir el gobernador o a quién más pueda bajar. No lo sé. Pero bueno, ahorita digamos que hay tres, ¿no? El doctor Martínez, uh-huh. Olivia Salomón y Sergio Salomón. Están bien. Ellos tienen su presencia mediática en función del trabajo que desempeñan. ¿Les alcanza frente a dos figuras muy, muy, ver, muy... El muy candidato altas? A la gubernatura de Puebla de Morena, o es Nacho Mier o es Alejandro Armenta. Olvido. Va a ser Mier. O sea, eso sí. De hecho, el gobernador va a ser Mier. Sí, claro. ¿No? Bueno, no sé. Ahí sí no el sé. El gobernador va a ser Mier. No me atrevo a... No, a, me refiero a que los dos se apellidan Mier. Por eso, pero no olviden... Es que como que, fíjate, el impacto es de que ya ganó Morena, ¿con Nacho o con Armenta? ¿Será? A ver. ¿Tú lees ver, otra cosa? A ver. Una cosa es que haya todo este tipo de movimiento y otra cosa ya es el día de la elección. Eso okay. Ya cambia, ¿ok? Bueno, okay. Eso también si quieres, en otra ocasión hablamos de números. Aquí el asunto es... Que si les alcanzan, pues no les alcanzan. O sea, están haciendo un trabajo político, está bien, etcétera, pero ninguno de ellos va a llegar a ser candidato a gobernador. O sea, no va a ser hasta el momento. En política no puedes dar por muerto a nadie y tampoco puedes decir o adivinar que no va a ser Olivia. En una de esas, las cuestiones políticas se dan y puede llegar a ser candidata Olivia Salomón o Sergio Salomón o el doctor Martínez al gobierno de Puebla. ¿Por qué no? Okay. O sea, yo digo, toda persona que está en una contienda puede ganar, ¿sí? Y entonces Olivia, Sergio y el doctor Martínez están en la contienda, al igual que Alejandro y al igual que Nacho Mier, en la corriente de la 4T. En la otra corriente está el PAN. El PAN va a ir aliado con el PRI. Y si sí no va a ir alianza. Y si no va a haber una alianza, por lo menos va a ser una negociación con los diferentes grupos políticos, o de Eduardo Rivera, o de Movimiento Ciudadano. Porque Jorge Estefan se ve muy cercano a Morena. Jorge Estefan es un maestro de la negociación. Ok. Y los priistas son maestros de la negociación. Para mantenerse vigentes. O sea, si tú revisas, o sea, quiénes son los priistas que se han mantenido en los últimos años en las mejores posiciones, y son los mismos, salvo uno que se les mete por acá, otro que sale. Pero sí, siempre es Jorge Estefan, Blanca Alcalá, Lucero Saldaña, si no están aquí, están allá. La secretaria del ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo se llama? Silvia Tanú. O sea, están ahí, Rocío García Olmedo, son grupos políticos que están en este tipo de posiciones. Ok. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se mueven los grupos. O sea, ahora, ¿qué va a hacer el PRI si no va en coalición? ¿Quién va a ser el candidato del PRI? ¿Tú crees que Blanca Alcalá va a venir de candidata al gobierno de Puebla? ¿A quiénes pudieran ser? Jorge Estefan vio las encuestas y dijo, yo no voy de candidato en el 2021, el año pasado, a Catlán porque no me va a alcanzar, va a ganar Morena, ¿qué voy a hacer? Ok. Sí, hoy el PRI está muy, muy, muy minimizado, ¿no? Muy reducido. Está reducido. Solo ellos. Está reducido, pero todo depende de qué le ofrezcas. Ahora, el PRI no va con el PAN y va a ir solo. ¿Y quién va a ser el candidato? Pues Néstor Camarillo, para que diga. Ya fui candidato a gobernador. Y ya, ¿no? O sea, como en quinto lugar va a quedar.
Por eso. Cuando hay tres partidos nomás. ¿Por qué? Porque Eduardo Rivera, si es candidato del PAN, va a negociar con los grupos políticos del PRI, no con el PRI. Entonces le va a decir, a ver, Blanca Alcalá, vente para acá. Si yo soy gobernador, garantizo que Karina Romero, tu hija, va a continuar en el tren. Igualdad sustantiva, nada más que ahora a nivel estatal. ¿No? ¿Para dónde jalas? ¿Con tu PRI de toda la vida o vienes para acá? No, pues me voy contigo. Víctor Georgana, otro operador político, ya es asesor de él. ¿A quién más puede ganar? O sea, esos son de Eduardo Rivera. Germán, bueno. Claro, Germán Sierra está también en el equipo. O sea, tú dices, no representa nada. Sí, sí representa. No, sí tienen representación, su representación. Sí. Entonces, juntos pueden generar fortaleza. Ese prismo se va con Eduardo. Y el otro prismo se va a quedar solito. ¿Y a dónde se van a ir? ¿Quién va a ser el candidato del Movimiento Ciudadano? Pero, ¿no hay tres prismos? O sea, el prismo este que dices tú que están yendo con Eduardo, el otro prismo que se va a querer quedar ahí solo. El que se va a ir con Armenta. Y el que se va a ir, pues con los dos, ¿no? No, hay un priista, hay un prismo. El prismo que puede jalar, que son grupos políticos, el prismo que puede jalar con Eduardo Rivera, sin coalición, sino que jalen con él. Sí. Ese es un prismo. El otro prismo es el que está con Alejandro Armenta. Ok. El otro prismo es el que está con Nacho Mier. Porque sí hay, pues claro. O sea, hay gente del PRI que están sumados a todos ellos, ¿no? Y el otro prismo es el que está esperando a ver quién, cómo se mueve, porque finalmente ese prismo está en el poder o está en el gobierno. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta. Y que los que han mutado de ser priistas, morenovallistas, ahora morenistas. Pues van a mutar cuando vean las encuestas y digan, a ver, yo creo que puede ganar Luis Soriano, voy mi Luis. Tú eres el gallo. Ahí está, y me voy contigo. Es decir, ese es el prismo. Si al prismo como tal tú le ofreces una coalición con el PAN, entonces ya es la suma de votos y dices, bueno, a ver, vamos viendo. Y en ese momento ya los priistas iban a jalar con el PAN. Okay. Porque va a haber posibilidades de sumar y de ganar. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué posibilidades tiene el PAN, el Partido Acción Nacional, de ganar en a lo mejor 5 municipios de población media en la Mixteca? Ninguna. Okay. Pero puede ganar Morena. Ah, pero ¿qué tal que el PRI y el PAN se sumen con la fuerza del PRI y la fuerza del PAN pueden ganar en ciertos municipios? Y que eso empieza a sumar. Arrebatarle posiciones. Empieza a sumar para el diputado federal, para el diputado local, para el senador de la República y para el gobernador. Aquí es va a ser una negociación con los grupos políticos. Tú que me das, tú que me das, tú que me das. Juego de Tronos. Y otra cosa, que te la dejo de tarea. ¿Quién va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado? Pues va a depender también mucho de lo que vaya a pasar a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. A ver, voy a especular. Imagínate una coalición Movimiento Ciudadano PRI con el candidato presidencial Marcelo Ebrard y el candidato a gobernador Alejandro Armenta. Ah, hijo. O imagínate esta coalición PRI-PAN con el candidato Eduardo Rivera. ¿No? O esta coalición, o Nacho Mier como candidato de Morena, o Alejandro Armenta como candidato de Morena. Esas son las 4 posibilidades que hay. O sea, el panorama político es así. Complicado va a ser. ¿Movimiento Ciudadano? Ese Movimiento Ciudadano y PRI con Alejandro Armenta y Nacho Mier como Morena. Ahí va a ser una competencia fuerte, ¿no? ¿Y Eduardo Rivera con el PRI? Ahí yo creo que Eduardo Rivera con el PAN, ojo. Y yo PAN, creo que Eduardo PRD, ahí. PCI. Pero ahí yo creo en lo personal, que Eduardo sí quedaría en tercer lugar con estos dos trabucos. Si estamos, ¿no?, de acuerdo. Bueno, pudiera ser. Ahora, pero revisa la mancha urbana. ¿Quién tiene el mayor número de votos en la mancha urbana, donde está el 35% de la votación? La mancha urbana de la ciudad de Puebla. Es que el tema va a ser ese. Se pulveriza el voto teniendo a estos tres candidatos. Por eso, entonces, ¿no?, vas a tercios. Si vas a tercios, cualquiera puede ganar. Yo creo que no. Yo creo que si va a tercios, queda entre Alejandro Armenta y Nacho Mier. Está bien. O sea, en cualquiera de ellos dos puede ganar. Por eso el tema de al interior de Morena van a tener que hacer mucho amarre y mucha negociación para que no se vayan los candidatos a otras fuerzas políticas que le generen un contrapeso en el estado. Claro, ¿no? Puede ser, te hablaba de una eventual coalición PRI-Movimiento Ciudadano con eso Alejandro Armenta, compleja, o, ¿no?,
O sacas al PRI, te lo llevas al PAN y dejas a Movimiento Ciudadano con Alejandro Armenta. O sumas a Movimiento Ciudadano con Nacho Mier. Que eso es, o sea, hay muchas. O sea, y además son personajes con un perfil negociador. Pero ¿no? Fíjate, tres. Resumen, ya estamos hablando de tres fuertes aspirantes. O sea, de tres personajes. Uh-huh. Ya no vamos. Ah, ¿cómo ves a Olivia Salomón con como candidata de MC o de Morena, si la jala? O sea, ya están. No, ellos no. O sea, digo, no. A ver, está bien que hagan su juego. Está bien que el gobernador les diga, a ver, salgan y hagan. Necesitaba piezas el gobernador. Claro. No las tiene y bueno, no, son ellos los mejor posicionados. ¿No? Las piezas se van haciendo con el paso del tiempo. Y de años. Yo le decía un día a un personaje. Le dije, mira, son candidatos de tabla roca. Uh-huh. ¿Sí? Le dije, el que va a ser, le dije, mira, no te hagas bolas. El que va a ser candidato al gobierno de Puebla va a ser Melquiades Morales, porque los demás son candidatos de tabla roca. Melquiades tiene una carrera como si fuera. Esto es tabla roca. Sí, esto no, lo tiras en un día, en tres horas. Sí, contratas a alguien. Viene a verle cuánto. Porque a lo mejor puede ser una bonita imagen, pero. Sí, pero está la roca, ¿no? Entonces digo, con un golpe lo tiras. Y así ha sido, yo creo que desde Melquiades para acá ha sido Melquiades, Mario, Rafael, bueno, Barbosa sí tengo, el mismo Tony Gali, Barbosa sí fue tiene carrera, diferente, ¿no? Pero tiene carrera, o sea, pero finalmente, todos ellos sí han construido un tema político, pero, o sea, han venido caminando políticamente. Estoy de acuerdo, ¿no? Y Barbosa como quiera, o sea, también tenía una carrera política, o sea, él no fue candidato de tabla roca, fueron diferentes circunstancias, sí, pero sí. No es que digas, pues ahí va Barbosa, pues que porque le cayó bien al gobernador y entonces en la cuya, ya lo hicieron, no. Sí, no, de no. Todos, los únicos que tienen como este perfil que comentas son Alejandro Armenta y Nacho Mier, Alejandro Armenta. O sea, del lado de la 4T y del otro lado está Eduardo Rivera. Son los únicos tres que tienen ese perfil. A ver, entre ellos tres, escoge el que más te guste para que sea tu candidato a gobernador. El que tú quieras, pero de ahí va a salir. Carlos Macías. Ese mero. También yo sería político de tabla roca. Carlos, muchísimas gracias. No, me ha encantado, gracias. Rapidísimo, el tiempo se va aquí platicando yo contigo. Sé. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. Gracias, Carlos. Nos estamos viendo. Luis, eres en unas muy semanas gentil. Más. Gracias. Gracias. Buenos días. Let's go.
Y regresamos aquí a su programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano. Y como ven, tenemos unos invitadazos de lujo. Tenemos a Rita Amador y a Tonatiuh Sarabia con nosotros. Bienvenidos, ¿cómo están? Me da muchísimo bien. Gusto que estén por acá. Muy bien, gracias. Gracias por el espacio. Y pues nos da mucho gusto. No, felices. Pero, finalmente se va a dar el 49 aniversario de la Unión. Entonces, antes de entrar como a los temas, me gustaría ver si nos dan oportunidad de que nos platiquen las actividades que va a haber, y ya una vez que digamos las actividades que va a haber, ya vamos platicando qué han hecho, cómo han funcionado, qué ha pasado, etcétera, etcétera. ¿Se puede? Sí, claro que sí. Pues mira, Luis, el pasado viernes 21 de octubre empezamos con conferencias temáticas. Ok. Como bien sabes, y sabe gran parte de Puebla, cada vez que cumplimos un aniversario, nosotros tratamos de hacer, bueno, no tratamos, hacemos conferencias temáticas para politizar y concientizar a la gente de que otro mundo es posible, de que podemos... ¿Están apagados? ¿Se los pueden prender? O sea, déjate el micrófono. A ver, ahorita tenemos ahorita fallas técnicas, nada más es que lo puedan activar. Ya está. De ahí y de el micrófono. A ver si lo podemos prender. Ya está. Okay. Listo, ahora sí. Te comentaba, cada año nosotros hacemos conferencias temáticas. Ok. Y este año pues no fue la excepción. El fin de estas conferencias es de concientizar y politizar a la gente de que otro mundo es posible, un mundo donde lo que importe no sea la ganancia rápida y máxima del capital, sino que sea el ser humano, sea la naturaleza, y que en concordancia entre el ser humano y la naturaleza se pueda desarrollar nuestra sociedad, preservando la naturaleza y avanzando nosotros en una cuestión de erradicar la explotación del hombre por el hombre. Traen temas, o sea, los temas que usted, bueno, a mí me tocó desde el 2015 pues, acercarme a ustedes y que me permitieran platicar con ustedes, y desde ese año, a ver, antes de ese año, y hay que dejarlo claro, y mucho lo dije en la editorial, antes de ese año yo era parte de este propaganda mediática que se ha generado desde la creación de la 28 de octubre, de que son unos golpeadores, o sea, todo lo negativo que generalmente hace el Estado. Del 2015 para acá, que me ha tocado platicar y que he tenido la oportunidad de platicar con ustedes, con Simitro, etcétera, me queda clarísimo que la organización lo que hace son acciones de dignificación de derechos humanos y de medio ambiente. Y bajo esa, evidentemente enfocado mucho al derecho laboral, a los trabajadores ambulantes, etcétera, etcétera. Esa es como la ruta hacia donde van ustedes y han estado trabajando. Y a mí me ha tocado ver cómo desde el 2015 para acá han estado trabajando en eso. Los foros a los que me ha tocado ir a mí no me piden pase, no me piden ahí un pasaporte casi. O sea, yo llego al estacionamiento del Mercado Hidalgo, camino y llego exactamente a donde están haciendo los eventos, porque además son eventos abiertos, son eventos públicos que son para todos, como bien lo dices.
es para toda la gente. Y entonces lo que hacen es generar conciencia y tratan de generar este tipo de voces. ¿Sí va por ahí la ruta? Sí. Mira, primero son eventos públicos porque es información que generan investigadores. Okay. La mayoría de los que nos vienen a apoyar son académicos investigadores vinculados al movimiento social. Okay. Son intelectuales orgánicos, pero en lugar de estar vinculados a algún gobierno o a alguna empresa, están vinculados a distintos movimientos sociales, no solamente a la 28 de octubre. Sí. Entonces ellos tienen un análisis, la mayoría son marxistas, de distinto a la cuestión de que, pues échale ganas tú solito, ¿no? Sí, no. Del cambio está en ti mismo, no, es un análisis integral, un análisis de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, nosotros, es un análisis dialéctico. Okay. Entonces, vaya, los temas cada año van cambiando y son muy ricos. Nosotros como movimiento social somos un movimiento que cubre varias instancias de la sociedad, varias capas, entre ellas los derechos humanos. Uh-huh. Tú nos has escuchado, nosotros no nos definimos nosotros como defensores de derechos humanos. Uh-huh. Sí. Más bien nos definimos como luchadores sociales. Uh-huh. Sin embargo, la función de un luchador social también es la de luchar y proteger los derechos humanos. Okay. En este caso es el derecho al trabajo, que yo me atrevería a decir que es uno de los tres derechos más fuertes que tiene cualquier ser humano. Sí. La libertad, la vida y el derecho al trabajo. Uh-huh. Y esta es base de estos dos. Si una persona no tiene trabajo, no puede cubrir sus necesidades mínimas y básicas para poder subsistir. Así es. ¿De qué le sirve ser libre ambulatoriamente si no puede pasar a un café a tomarse un café? Claro. O si tiene hambre no puede tomar una manzana porque no tiene ni 5 pesos en la bolsa para pagar esa manzana. Oye, ¿sí? Y a razón precisamente de esto que platican, Rita, tú has tenido muchos años en esta lucha y has venido caminando muchos años con la 28. ¿Han logrado, bueno, no ustedes, sino han visto cambios positivos o simplemente ha mutado la problemática que existe? De los ambulantes realmente no ha habido un cambio. Las políticas que han aplicado los diferentes gobiernos ha sido más desempleo. Okay. Y se ha generado. Nosotros, como 28 de octubre, en el 73 que trataron de quitarlos, después en el 86 que se firmó el convenio, se logra que los vendedores se pasen a los mercados, 7 mercados de apoyo, y algunos predios. Pero a pesar de eso, si ahorita van a las calles, están llenas de vendedores. O sea, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el destino de los vendedores ambulantes? Son preguntas que deberíamos de plantearnos todos. Entonces, realmente, las políticas que han aplicado no han servido de nada. La gente busca forma de sobrevivir. Y una es el autoemplearse. Sin embargo, esto se ve como un crimen. Claro. Han sido perseguidos. Y dentro de la 28 también hemos tenido cambios, claro está. Hace ratito mencionabas algo muy importante. Nosotros nos han clasificado en diferentes años. Nos llegaron a tratar de gente guerrillera, de gente armada, de gente problemática, violenta. No, la 28 de octubre se ha defendido. En todo momento se ha defendido. Y bueno, pues sí hemos hecho acto de violencia cuando nos han aventado granadas, cuando nos han disparado, porque sí ha llegado gente armada. Precisamente comentábamos recientemente en una entrevista, los peores gobiernos que nos tocaron así a querer exterminar, pero matando, fueron el de Bartlett y el de Moreno Valle. Fueron los más duros, ¿no? Con Bartlett y Mariano Piña Olaya. Porque desde Mariano Piña Olaya comenzaron los grupos armados en el Hidalgo y en el Zapata, eso donde a mí me tocó. Llegaba gente armada. En una ocasión en el Hidalgo tuvieron que llegar los bomberos y disfrazaron a los que nos estaban disparando desde el Mercado Unión y los sacaron. ¿Cómo crees? Sí, llegaron a rescatarlos. ¿Por qué? Porque los compañeros al verse atacados rodean... Ay, mis compañeros, por eso digo, son heroicos mis compañeras... rodean el mercado, estos se esconden, se bajan del techo donde nos estaban disparando, se meten a la Unión, que no era mercado, era para hacer
una especie de ancla donde hubiera servicios. Okay. Bueno, pero con Mario Marín nos dicen claramente que se va a hacer para gente de la, de un partido. De un partido. Entonces, así nos lo dijeron claramente y le quitaron la esencia de lo que iba a hacer. Se meten los que nos estaban disparando, eso fue por los 90, 92, algo así. Uh-huh. Y 90, 91, algo así. Y llegan los bomberos. Y entonces los bomberos se meten hasta adentro, alzan las cortinas y dicen que les permitamos, que ellos van a ver qué está pasando. Y salen muchos bomberos, más de los que entraron. Los disfrazan y se los llevan. Claro, todo un esquema. Entonces desde ahí nos damos cuenta, ¿no?, que su intención era acabar y era, pues no aterrorizando, era matando a la gente. En el 93 matan a Juanita Arenas, luego en el 97 a José Rosales. A José Rosales. En el 89 a Catarino Ministro. A Catarino Ministro, de esa muerte acusaban a Cemitro. Uh-huh. Y en el 95 Barclay toma los mercados, precisamente el Zapata y el Hidalgo, un 8 de marzo. Okay. Y cuando lo toma, prenden fuego, hacen fogatas con la mercancía, quitan los techos. Bueno, estuvo horrible y en el Hidalgo nos rodean con una malla que decíamos que era la malla de un comandante que estaba en ese Verdín. Oye, y eso lo hace, lo estaban haciendo para provocarlos ustedes a que se generara violencia y entonces ahora sí justificaran la... Más bien, era ya la dinámica de destrucción de la organización. Okay. Mira, algo que han hecho todos los gobiernos es la creación del enemigo público. Sí. De los 70s a los 90s había una guerra, cuando menos en América Latina todavía, porque ya a partir de los 70s, 80s en Estados Unidos se lanzó la guerra contra las drogas, aunque seguía todavía la guerra fría con la Unión Soviética. Aquí en México todavía era la guerra contra la guerrilla, contra el comunismo. Eso de comunismo, y los pobres, y el partido cristianismo, de los pobres, sí, y todo comunismo, esto, ¿no? Todo eso. Premio. Okay. Entonces a nosotros en el 89 desmantelan a la organización. ¿En qué año? En 1989. Empieza la represión en el mes de mayo. Uh-huh. El 15. El 15 de mayo se agudiza el 4 de julio con la detención de Cemitrio en la Ciudad de México por miembros de la Interpol. Hijo, qué fuerte. Eso lo documenta el periódico El Sol de Puebla. Sin embargo, en los expedientes judiciales, pues dicen que fue Policía Judicial de Puebla. Sin embargo, ahí está una nota documentada por El Sol de Puebla de que fue la Interpol quien detuvo a Cemitrio. ¡Bárbaros! Y los acusaban, ¿no?, de ser marxistas, leninistas, maoístas, de ser guerrilleros. Posteriormente, la organización queda con menos de 200 personas, se vuelve a reconstruir, es cuando entra la compañera Rita. No, yo entré desde el 89, en el 90. Uh-huh, en el 90, se vuelve a reconstruir la organización, pero en esta dinámica de que no dejaban que se reconstruyera, o sea, lo que golpeaban, querían era destruir. Golpeaban. Entonces, pues ya no había guerrillas fuertes. Con las que nos pudieran... Sin embargo... señalar de ahí, sin embargo... Fíjate, empiezan a vincularla a la organización como fachada del grupo guerrillero de Sendero Luminoso. En el 93. ¿En Perú? O sea, los ven criminalizando por los hechos históricos de fuera o del interior nacionales. Siempre a ustedes los ubicaban como parte de... Entonces... ¿no? Así es. Bueno, en el 93 está la... Y desde los 80 está la guerrilla... En Perú, en el país de Perú, o sea, fíjate cuántos miles de kilómetros hay de distancia. Decían que la 28 de octubre era fachada de ese grupo guerrillero en México. Ese pretexto, golpeaban a la 28 de octubre. De hecho, hay una grabación del presidente municipal, Cañedo, cuando toman el mercado del 8 de marzo de 1995. Que fue a mediados de la administración de Cañedo, ¿no? Así es, donde él informa que habían encontrado un tesoro para ellos, porque habían encontrado libros de Lenin, libros rojos de Mao, y que eso acreditaba que eran grupos de guerrilleros, y que tenían que acabarlos. Está documentado, todo esto que te estoy diciendo lo tenemos plenamente documentado. Una guerra sucia. ¡Qué fuerte! ¿Sí? Después acaba Sendero Luminoso, allá en Perú, con la detención de Abimael Guzmán.
presidente Gonzalo, y en México emerge el EZ en el 94. Y ahí los, y ahora pues ya somos fachada del EZ. Sí. Pues han sido todo. Después, ustedes han sido de todo. En el 97, en la revista Contenido, de circulación nacional, nos acusan de ser fachada del EPR. Con todo eso, eso, híjole. Con todo eso, pues van justificando la represión. Ahora, llegamos a los 2000 y ya en la segunda década, con Rafael, en 2014, ya no hay grupos guerrilleros en México fuertes. Todavía existen algunos grupos, ¿no? Pero ya no están tan visibles como en los 80s, 90s. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hay que inauguró el presidente también del PAN, que es un partido fascista, ¿sí? Igual que Moreno Valle, son fascistas, son nazis, ¿sí? La guerra contra las drogas. Y ahora ya no acusaron a nuestros compañeros de ser guerrilleros. Ahora de narcos. Los acusaron de venderle protección al narcotráfico. O sea, todavía eran más peligrosos que los narcotraficantes que sí tienen armas. Sí, o sea, todavía ustedes, o sea, eran los que protegían a... ¿no? O sea, todavía en un nivel todavía más... Es una locura. Ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues sí, encarcelan a Simitrio, encarcelan a Sigüel, a Rubén, a Fernando Alonso, 2014, a José 2015, Muñoz. ¿No? De 2014 a 2016. Okay. ¿No? Y en ese periodo es cuando los grupos de narcomenudeo y de huachicol y procesan a Rita, a Julia, a Silverio y a Sergio León. Ellas por ataques a las vías de comunicación, ellas no las refieren con el tema de narcotráfico, solamente a Simitrio, a Sigüel y a Rubén, a ellos tres, ¿no? Y los procesan por narcomenudeo, finalmente salen absueltos todos, tanto los detenidos como los procesados. Pero en ese periodo es cuando crece el huachicol y el narcomenudeo en Puebla. Que fue la bolsa chica del gobierno. Incentivado por Moreno Valle. Por Moreno Valle, exactamente. Entonces, en lo que nosotros nos defendíamos de la represión gubernamental, ellos aprovecharon para acercar ricos, ¿no? los mercados con grupos de narcomenudeo y huachicol. Y pues para hacer su bolsa para la presidencia. Hoy la historia ha ido sacando todo esto que estamos diciendo, ¿no? Hay casos documentados de cómo desde el mismo gobierno del estado, operadores políticos de Moreno Valle estaban involucrados en eso. Pues ahí tienes a Facundo Rosas, al director de inteligencia de la policía estatal, a Euquid Castañón, a los subsecretarios, ¿no? A varios subsecretarios públicos. Que hoy andan andan huyendo, ¿no? Y otros andan incorporados en otros lados. Exactamente, ¿no? Han sido reciclados también. Por eso nosotros hablamos de sistema, nosotros no hablamos de partidos políticos. Sí. Entonces, si te das cuenta, no es un tema de que si somos los malos, es la narrativa oficial que va construyendo a su enemigo público. No lo pueden ir cambiando cada sexenio, va por etapas. Primero fue la lucha contra el comunismo, estos son comunistas. Sí, nosotros nos basamos en el marxismo, no hemos llegado al grado de la guerrilla, porque son una organización de comerciantes. Pero ustedes traen mucho en el tema de la construcción de fuentes de trabajo, ¿no? Exactamente. Eso es lo que ustedes buscan. Exactamente. Entonces, pero dicen, bueno, a ver, los metemos. A final de cuentas, pues les creamos propaganda negra, hacemos banderas falsas y les podemos pegar. Ah, se acabó eso, se agotó a nivel internacional. Ah, bueno, pues está la guerra contra las drogas. Y que justifica el mismo Estado, el oficialismo, sus luchas, favoreciendo al imperialismo, a los Estados Unidos, a quien les provee, precisamente para fortalecerse sus perfiles frente a ellos, para lo que estaba buscando, por ejemplo, Rafael Moreno Valle, ¿no? Así es. Estoy golpeando a los que están en contra del imperialismo para que me posiciones para ser presidente, ¿no? Así es. Y ese tipo de lógicas son las que van. Pero a ver, mucho también de lo que es evidente es que la 28 de octubre no es cualquier organización, no es cualquier organización como dice el actual dirigente cuando hay movimientos sociales o activismos, etcétera, de unos 10, 12 personajes ahí que se andan inconformando. No, la 28 de octubre tiene un músculo muy fuerte. Y eso es lo que más temor le genera al Estado al oficialismo,
débil, debilitado, que no está fortalecido frente a organizaciones sociales que están muy bien armadas, muy bien estructuradas y fortalecidas. Eso le genera también miedo al mismo Estado, por lo menos a los funcionarios, ¿no? Sí, precisamente hablaba Tonatiuh de los temas que viene trayendo. Una parte importante de la 28 es que no nada más nos dedicamos a la venta, tratamos de concientizar a los compañeros de diferentes temas. Por ejemplo, ahorita vino el maestro, el doctor Daza. Sánchez Daza. Germán Sánchez Daza. A hablarnos de la crisis mundial, como qué tiene que ver Ucrania con nosotros, ¿no? ¿Qué tienen que ver Estados Unidos, China? Nos habló, vino otro doctor hablarnos. Andrés Barreda. De la soberanía alimentaria. Ah, el doctor Miguel Ángel Damián Guato. Que es formidable ese tema. No, y yo quedé sorprendida cuando nos dice que con los monocultivos es lo que nos está acabando, pero si cultivaran los campesinos como lo hacían antes, vamos a alimentar a todos y con un cultivo limpio, que no va a estar infectado, provocando tanto cáncer. Y bueno, quedé, le digo, oiga, yo ya es la segunda vez que lo escucho y me maravilló. Luego vino el doctor Barreda a platicarnos sobre la crisis, ¿la crisis qué, Tona? Crisis reordenamiento mundial del capitalismo. Ah, y también ahí nos sorprende, hablándonos de China, cómo se va posicionando, y los compañeros están atentos, y como usted decía, pasa la gente y se puede sentar y puede preguntar, y eso no se hace en cualquier organización. Sí, abren el conocimiento, ¿no? Así es, y tenemos una estructura fuerte. Nosotros cada 6 meses nos renovamos. Nosotros no porque sea Tonatiuh mi hijo de Simitrio, lo eligen, sino es por las aportaciones que vamos haciendo. Uh-huh. Por ejemplo, una aportación que también tuvo apenas mi hija, la menor, Quetzal. Ella sin querer comienza a formar el área cultural. Y comienza a traer eventos, ciencia en el mercado, Tonatiuh comienza a fomentar mucho estas ponencias con doctores calificados, son doctores en su materia, ¿verdad? Reconocimiento altísimo a nivel internacional y nacional. Exacto, entonces los compañeros siguen participando, siguen buscándose, siguen tratando de ubicarse como vendedores. Simitrio sigue siendo nuestro asesor general, también sigue nutriéndose, sigue estudiando. Entonces, la organización, yo creo que lo que tiene miedo el gobierno es que es una organización pensante, es un ente vivo. Y como ente vivo, pues tenemos de todo. Justamente eso iba a comentarte. Actualmente no hay ninguna organización que sea más fuerte que el Estado. No, claro, eso. Sí, eso sí. Nosotros nunca perdemos de vista eso. Y por ende, nosotros siempre llamamos al diálogo al Estado. Eso sí, me consta, porque inclusive cuando yo estuve de parte del Estado, siempre fue diálogo, sí. Pasara lo que pasara. Y nosotros somos propositivos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Luego las administraciones, como tienen sus proyectos personales, por ejemplo, que el presidente municipal quiere ser gobernador, uh-huh. que el gobernador quiere ser presidente o senador, ¿no? Uh-huh. Entran las cuestiones personales de ellos, pues en el caso de Rafael Moreno Valle, pues una forma de ganarme yo la confianza de la oligarquía nacional, pues es destruyendo una organización que tiene una tradición de lucha, que denuncian la existencia de la lucha de clases. Contraria, ¿no?, a los intereses de la Exactamente, oligarquía. Exactamente, pues, le pego y me van a ver como un digno representante de esa clase. Y que sí lo logró él, ¿no? O sea, en parte. No llegó a ser presidente, pero se posicionaba. Llegó a ser senador. Por eso te decía, si no son presidentes, se vuelven senadores, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros siempre hemos priorizado mucho el diálogo y la proposición, ¿sí? De esquemas, de cómo ir regulando. Porque mira, el comercio ambulante no se puede exterminar. Todos los ambulantes que vemos en la calle son causa de los bajos salarios, son causa del desempleo y son causa de la especulación en todos los ámbitos del comercio mundial. ¿Sí? Inclusive hay estudios, que era parte de lo que decía el editorial, hay estudios recientes de urbanistas a nivel mundial que hablan inclusive de las famosas smart cities, tanto las perversas como las adversas, ¿no? O sea, de todo tipo, en donde el ambulantaje
debe de considerarse como parte integral de este paisaje urbano. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da vida a este sector de la población. Y un ejemplo muy claro, lo platiqué con algunos urbanistas, es lo que está pasando actualmente en lo que es esto Lomas de Angelópolis. En Lomas de Angelópolis, el ambulantaje es de casa en casa. O sea, no es así de que se pone la señora ahí de las memelas, porque no hay eso. Y se rompe mucho la vinculación y el tejido social, inclusive de clúster a clúster y de casa a casa. Ahí no hay, es muy agringado el esquema y se rompe mucho eso. En cambio, la vinculación social de todas las colonias que tenemos en el estado, en el municipio por lo menos, o las zonas conurbadas ajenas a estos lugares, es lo que genera esta vinculación social. La de las memelas, el de los tamales, es el punto de referencia para generar vinculación y para conectarse con los vecinos. Y eso es tejido social. Y la lógica urbanista actual es buscar regenerar el tejido social. Y eso es lo que hacen ustedes. Al final del día, sí, lo que motivan es la regeneración del tejido social. Estamos luchando por conservarlo. ¿No? Lamentablemente nosotros hemos hecho la denuncia de que estamos rodeados por grupos de narcomenudeo que están envenenando a la juventud. Juventud. ¿Sí? ¿No? Y esa es una forma de romper el tejido social, tanto en la ciudad como en el campo. Sí. ¿No? Está ampliamente documentado todo lo que pasó. Sí, o sea, hay muchas cosas que sirven de control político al Estado. Quizás sí generan violencia, pero no proclaman cuestiones políticas, sí, de derechos, no reivindican. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un esquema, si quieres, hasta militarista, ¿no? Sí, es romper desde... Oye, a ver, antes de que se me vaya, porque estamos hablando... Vamos con el programa. Sí, sería bueno que platicaras. Mira, el 21 de octubre, el viernes pasado... Nosotros tuvimos dos conferencias, una que se intituló El desastre de la economía mundial, que fue impartida por el doctor Germán Sánchez Daza. Uh-huh. Él es académico investigador, es CESNI grado 2 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También nos acompañó el doctor Miguel Ángel Damián Guato, que él es un agrónomo, él también es investigador, es CESNI. Y él nos presentó la conferencia titulada Milpa y Soberanía Alimentaria. Ok. Que es sumamente importante por todo lo que va a pasar con la guerra de Ucrania. ¿Y sin maíz no hay Ucrania país? Es el granero del mundo. Uh-huh. Sí, lo que está sucediendo impactar, actualmente. Pero enorme. A todo el mundo. O sea, Europa está ya... El lunes... Salvador, ¿puedes ir pasando las últimas imágenes estas de los eventos que va a haber así como en dos... pantallas, porfa, si se puede. Perdón. El lunes 24 nos acompañaron el doctor Andrés Barreda con la conferencia titulada Crisis, reordenamiento mundial del capitalismo. Ok. Que es lo que les comentaba la compañera Rita. Ese mismo día se presentó en el Mercado Hidalgo un libro que se intitula La esperanza revolucionaria, impartida por el Movimiento Revolución. Ayer martes tuvimos la conferencia de El comercio popular ante sus cambios y retos y perspectivas, impartidas por el doctor Jaime Castillo Palma, que también es investigador de la BUAP. Uh-huh. Y va a venir con nosotros el compañero Luis Hernández Navarro, okay, director de la sección de opinión de la Jornada Nacional, pero tuvo un problema personal y ya no se pudo presentar. Okay, él es una persona muy seria. Entonces, no se canceló el evento. Se reagendó para mediados de noviembre, que ya nos va a hacer favor de... Sigue siendo parte de las actividades. Así es. Hoy mismo, hoy cerramos nuestras conferencias temáticas con la conferencia Derecho, Crimen Político y Sistema de Justicia en Puebla, impartida por el doctor José Samuel Porras Rugerio. Uh-huh. Él es ampliamente conocido, además de ser abogado defensor de trabajadores, tiene una amplia lista de defensor de... presos políticos tanto nacionales como internacionales. Más reconocido como uno de los mejores abogados que tenemos en el país. Sí. Y que es de los abogados, que a pesar de ser de los mejores abogados que tenemos en el país, está del lado
correcto de la historia, que está con, está apoya mucho a las personas que están desfavorecidas. O sea, con el nivel intelectual, la experiencia que tiene, él pudiera fácilmente volverse multimillonario y trabajarle a sectores productivos perversos, y decidió sumarse y ser parte de este lado de la lucha, y se le agradece mucho al maestro Porras, ¿no? No, sí, pues yo soy alumno de él, ¿no? Entonces, perfecto. ¿Qué te puedo decir? Eso no valdría. Este, y bueno, ya cerramos con la conferencia La lucha por la defensa del OPBA 28 de octubre y el nuevo comunismo, impartida por Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, que es nuestro asesor general. ¿Eso va a ser hoy? Hoy. ¿Con Porras a qué hora va a ser? A las 12 del día. 12 del día, en unas dos horas. Miren, les propongo, hagan lo siguiente, alístense, prepárense, 10:30, 11 de la mañana llegan al mercado, hacen sus compras del mercado del miércoles, es más, hagan las compras de todo, porque además está muy bueno el producto y barato. Y la temporada. Este, y es buena temporada además, sí, sí, sí. Que compren toda su mercado, lo dejan, lo guardan. Si no tienen dónde guardarlo, a las 12 del día caminan de donde venden el producto, está muy cerca, está pegado, de hecho, a una de las salidas, sí, para entrar a la conferencia o para ir en el mismo estacionamiento, escuchan al maestro Porras, tienen la oportunidad de conocer un histórico, porque Simitrio es un histórico, sí, a nivel internacional, reconocido por la lucha social, y que la verdad, cada vez que uno tiene la oportunidad de estar cerca de él y platicar con él, sí te deja bien babas de todo lo que te platique y lo que te dice. O sea, vale la pena escuchar a Simitrio, saber qué opina, qué piensa, porque además la de hoy es la lucha por la defensa de la organización y el nuevo comunismo. O sea, es que aprendan también muchos de los viejos compañeros que están rejegos de que tenemos que hacer lo que en el 70 se hacía. A lo mejor hay una visión diferente y tenemos que caminar una ruta diferente, ¿no? Modernizada, ¿no? Es, mira, algo que nosotros hemos visto mucho en los distintos movimientos es que a veces nos volvemos dogmáticos. Uh-huh. Y sí, al no ser abiertos a la crítica y la autocrítica, eso te impide avanzar de una manera más fluida. Okay. No digo que se avance, que no se avance, porque sí hay avances. Uh-huh. Hay avances y retrocesos. A final de cuentas, el hecho de estar del lado de, pero sobre todo estar del lado del movimiento social, es una de las tareas fundamentales del Estado. Siempre va a ser disgregar esas luchas. Y la de nosotros es aguantar. Exactamente. Aguantar que nos van a estar tumbando a cada rato, ¿no? Te la voy a poner muy fácil. De todas las organizaciones que denunciábamos a los gobiernos, de 2014 a 2018, prácticamente nada más quedamos nosotros. Sí, como organizaciones, ¿no? Ustedes y como activistas, muy pocos, ustedes siguen fortalecidos y muchos de nosotros muy disminuidos por muchas razones. Exactamente, no es nada más una cuestión de voluntad personal o de programa, sino influyen muchas cuestiones. Yo hace rato te decía lo externo, lo interno, la propia dinámica de la vida. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, son puntos de vista de todos nuestros ponentes, incluido Simitrio, que ellos nos ofrecen, porque no los tomamos como dogmas ni para nuestros compañeros, ni para los que queremos que simpaticen con nosotros, sino son puntos de vista que le invitamos a nuestros compañeros y al público en general a escucharlos, a reflexionarlos y a generar una opinión y sobre todo un espacio de donde se colocan, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros partimos para explicárselo a nuestros compañeros que no puedes hablar mal de algo si no lo conoces. Les ponemos un ejemplo muy claro. ¿Cómo sabemos si la mandarina está agria o está dulce? Uh-huh. Nada más por verla. Hoy con todos los químicos, con todas estas maquilladas que uno se da, Puede parecer bueno. Puede parecer, sin serlo, ¿no? Pero no es lo mismo que te comas una mandarina del campo de temporal, que va a estar dulce, aunque la cáscara no sea brillante, claro, aunque no sea muy grande,
a que te comas ya una transgénica, que va a estar grande, va a estar brillante, pero sin sabor. Pero va a estar toda insípida. Sí, sí, sí. ¿Y cómo vas a saber a qué sabe cada una? Pues probándola. Claro. Y así es el conocimiento y los puntos de vista de cada uno de nuestros ponentes. Y eso, la verdad es que es admirable y de mucho respeto lo que hacen, porque además, déjenme decirles a todas y a todos que la gente, las gentes que han venido no son solamente como maestro de academia, no. sino ha habido una gama impresionante. A mí me tocó coincidir con el padre Solalinde, me tocó coincidir con el padre Vera, con las compañeras estas del taller, por ejemplo, que también han participado. El taller, Silvia Federici también una vez vino con nosotros. Exactamente, y muchos activistas y defensores. O sea, no es... La 28 de octubre, aunque está muy claro lo que dicen ustedes, desde mi perspectiva, que los he visto desde el 2015 para acá, sí son defensores de derechos humanos. No, nosotros porque, no lo negamos. ¿No? O sea, pero no, no son, hoy son más defensores de derechos humanos porque construyan precisamente esta cultura de los derechos humanos desde la visión de la misma 28 de octubre. La práctica. Y además la práctica. Y ustedes están logrando algo que los defensores o activistas, organizaciones tradicionales de derechos humanos no logramos. Ustedes sí están construyendo estructuras y sí están construyendo base social. Esa base social que ustedes están construyendo es la que nosotros desde nuestra élite y de nuestro pensamiento elitista o nuestra... Torres de Babel. Pensamos que no son necesarios, o sea, y hablo de las organizaciones tradicionales de derechos humanos, ustedes sí, y hay dos cosas que desde Voz Ciudadana siempre hemos pensado, a ver, los derechos humanos son fundamentales, pero si no generas cohesión social y no lo haces a través de tejido social y estructura, de nada sirve. Así porque es. Al final del día la educación y la formación de cuadros, como lo dirán los priistas, se hace con cultura. ¿Y qué cultura les quieres dar a la gente, no? De derechos humanos, de una lucha sin sentido, porque me ha tocado escuchar activistas políticos, no sociales, que hablan, es que lo que diga X persona es lo importante. Sí, pero ¿por qué? O sea, es que tiene que llegar X persona, pero ¿para qué? No, es que nada más que llegue. Pues sí, ya llegó. ¿Y qué ha pasado, no? Y desde ahí empezar en esa ruta. Entonces, sí es bien importante lo que están haciendo ustedes. Como ustedes a nivel nacional o a nivel Latinoamérica, son pocas las organizaciones que están construyendo tanto diálogo y construcción, o sea, de construcción y cultura de derechos humanos y de la legalidad, etcétera, pero también están generando estructura. O sea, son pocas las organizaciones que están haciendo esto. Y la verdad es que yo sí los felicito. Sí, gracias. Es importante, Rita, lo que están haciendo. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Pues nos queda por invitarlos. Mañana sería el foro de solidaridad con la UPBA. Ahí hablamos de la historia, organizaciones que llegan a saludarnos, personas. Y va a ser a partir de las 11. A partir de las 11. Y el 28 vamos a tener una marcha que sale del Mercado Hidalgo, llegamos al Zócalo. Y terminando, los que gusten, pues... Los compañeros hacen mole tradicional y arrocito. Y pues hasta donde alcance, porque llega muchísimo. Sí, mira, fíjate que estamos sacando cuentas y más o menos se va a hacer comida como para unas 40,000 personas. No sé, y siempre se acaba, ¿no? Sí, siempre se acaba. Siempre se acaba. Si no llegas temprano, no te toca. Así es. Y también mañana va a exponer un maestro pintor que se llama José Velázquez. Tiene un taller estudio que se llama La Cura en el Centro. Hoy en París acaban de presentar dos obras de él. Wow. En un evento de derechos humanos, ahorita te digo cómo se llama. Y él va a hacer una exposición de de varios cuadros de protesta. Okay. ¿No? La obra que se está presentando ahora en París es en la FIL, en la Feria Internacional, en la Feria Internacional de Derechos Humanos, que se está llevando en París. Entonces dice, mira, para mí esto es de lo mejor, ¿no? Ok. Si quieres, me las reenvías y ahorita a ver si nos da tiempo de poderlas compartir. Ahí están ya. ¿No? Él va a estar a las 10 de la mañana. Ok. Porque también creemos que el arte tiene que servir como un arma de lucha para la gente. No es para las élites.
Exactamente. Debe de ser también para el pueblo. Eso precisamente es parte de, ¿no? Ahora te voy a decir una cosa. Estos carteles, y tú puedes revisar año con año lo que hacemos, ninguna universidad lo tiene. Tendrán otros. Pero con este estilo no lo tiene. Algunos académicos nos han acompañado de aquí de Puebla. Eso lo hicimos hace 2 años. Ok. ¿No? Procuramos que fueran del foro poblano. En esta ocasión fue un poco más abierto. Siguiente año es el 50 aniversario. Vamos a hacer otro tipo de conferencias, de exposiciones de arte. Estamos preparando una obra de teatro. Ok. Ahí, Salvador, hay unas obras que te mandé. Perdón que te las haya mandado hasta ahorita. ¿Cómo se llama el autor? José Velázquez. José Velázquez. ¿Es poblano él? Sí, ahorita te mando incluso la... Sí, es poblano. Uh-huh. Te mando su semblanza, que también... Ándale. Es muy buena. Híjole, es que el tiempo es muy pequeño para hablar de todo. Es que son muchos temas. Pero acá, bueno, lo importante es que esto va a ser mañana. Mañana... A las 10 de la mañana. 10 de la mañana, ahí mismo en el Mercado Hidalgo. Sí, y a las 11 inicia nuestro Foro Nacional de Solidaridad con la 28 de octubre. Ok, a donde van a estar organizaciones, defensores, de activistas, etcétera, etcétera, de todo el país. ¿Quiénes más o menos ya les confirmaron? Pues es que nosotros no hacemos así como que... Aunque no es para... O que les avisaron, ahí vamos. Los que llegan. ¿No? Mira, de los que tenemos certeza que van a llegar, son de la Ciudad de México, son de Oaxaca, la CENTE de Chiapas, okay. La Normal Rural de Matumatzán, Chiapas, de Guerrero. Okay. O sea, vienen de distintos, ¿no? Luego, este año no nos comunicamos con el obispo Samuel Vera, pero pues por lo general nos manda un saludo. Sí, sí, sí. ¿No? Ahora mismo hay una compañera en Europa ahí, también con una liga de trabajadores, seguramente también nos van a mandar un saludo. Remotamente son organizaciones como FENAMOP, Frente Popular Francisco Villa Independiente, la CENTE en sus distintas secciones. De hecho, hablando de la CENTE, la 28 de octubre fue parte integral de las que fueron construyendo la CENTE, ¿no? En el 60 y tantos, ¿no? Fue parte la 28 para la construcción de la CENTE, ¿no? Sí, es que mira, la CENTE es uno de los productos de muchas organizaciones que hasta el momento han sido exitosos. Ok. Siguen teniendo una fuerte presencia, principalmente en Oaxaca, con la sección 22, pero están prácticamente en todo el país. Algunos más pequeños, pero tienen presencia en todo el país. Entonces, fue la suma de muchas organizaciones, de muchos activistas, de muchos dirigentes. Hubo varios muertos. Sí. No muertos, fueron asesinados. Sí, sí, sí. Nosotros hablamos, tenemos mal el concepto, ¿no? Los han asesinado por la lucha. Han sido asesinados, como también muchos integrantes de la 28 de octubre. Y la verdad es que también no quiero dejar pasar el preguntarles cómo va el asunto de Mestre. Pues mira, está lleno de impunidad. No hay otra forma. Recientemente, el 16 de septiembre, nos informa el fiscal general que habían puesto en libertad a uno de los asesinos materiales porque el tribunal de enjuiciamiento desechó todas las pruebas que tenía la fiscalía. Entonces, pues lo lógico que iban a presentar su recurso de apelación. Pero esto nosotros lo vemos no como una cuestión de administración de este gobierno, sino es una cuestión, una constante que ha venido desde el propio asesinato de Mestre. Sí. Desde la era del morenovallismo hasta esta cuestión. Si tú puedes ver, hay varios exfuncionarios de Moreno Valle, algunos encarcelados, otros con investigaciones, pero todos es debido a enriquecimiento ilícito, de operaciones con recursos de procedencia, de dudosa procedencia, pero a ninguno lo han querido procesar por las violaciones graves a derechos humanos, que son delitos. Sí, claro. ¿Sí? Porque eso sería avalar que desde el propio gobierno se ordenó un asesinato, se ordenó la creación, se ordenó la creación de los famosos chalecos para los presos políticos, que lo que tú acabas de decir, son crímenes de Estado. Sí, sí, sí. ¿No? Nosotros tenemos una opinión del grupo de trabajo
sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que en ese entonces eran 7 nada más en México, uh-huh. hoy hay muchas más, donde decía que Moreno Valle estaba persiguiendo y reprimiendo a Simitrio y la 28 de octubre por sus posiciones políticas. Uh-huh. Que eso es, debería ser inaceptable en un Estado que se dice democrático. Sin embargo, bueno, está, y creo que no es fácil para el Estado reconocer esas cosas. Claro. Y en ese sentido es que se está desarrollando esta dinámica de la cuestión de Mestli. Derivado de ello, nos asignaron escoltas como protección de víctimas. Sin embargo, esa no es la solución. No, aquí que no salga impune el crimen. Y que se garantice la seguridad desde el Estado, que la seguridad de todos. Además de que se reconozca que la organización no es una organización de criminales, que es una organización social que lucha por el derecho al trabajo. A mí hay dos situaciones que estaba yo y que me consta porque yo lo vi, situaciones que les pasaron a ustedes. Uno, la granada esta que fueron no detonó, a que fueron sí, a aventar, pero que no está detonada. Es un acto de terrorismo. Es una barbarie. O sea, ese es uno. Y la otra, cuando se detuvo al personaje este que era de funcionario público con un arma en una de las marchas. Cuando mataron a Mestli. Fue justo cuando asesinaron a Mestli. Que lo agarraron los compañeros de la 28 enfrente de Casa Guayo. O sea, sí. Estaban ya estábamos enfrente de Casa Guayo y ahí lo agarraron. Esos dos hechos a mí me consta porque yo estuve. O sea, no es un tema de lo leí en una nota o algo así. A mí me tocó ver eso, como también me ha tocado ver esas cosas malas, pero también me ha tocado ver muchas acciones solidarias de ustedes con activistas defensores, conmigo mismo, que también me abrieron las puertas a pesar de los pesares y de todo. Siempre han permitido ustedes abrir la puerta a todos. Es una organización que le abre la puerta a todo, a todos, pero siempre y cuando respeten y cuiden, y sean respetuosos y cuiden quién es la 28, y que también no se monten de la 28 para este tipo de cosas. Al mercado los cuidan, los protegen, a que puedan comprar. O sea, sí. Son una organización que realmente trabaja y apoya y son solidarios con muchos de nosotros y que lo han sido con muchos de nosotros. Y también muchos de nosotros hemos tratado de corresponderles de la misma forma. Hemos tratado de ser cuidadosos en no utilizar la cercanía, el movimiento para beneficio propio, pero tampoco visibilizarlos. Y cuando hemos sido servidores públicos, también hemos sido también muy cuidadosos de las formas y de los tratos que se deben de seguir dando con ustedes. Y ustedes se han mantenido lineales, que eso es lo que de repente el político nuevo, tradicional, no entiende. A ver, la 28 de octubre transita de manera lineal. O sea, no cambia si llega Morena o llega el PRI o llega el PAN. La 28 de octubre transita y camina en la misma ruta porque tiene su propio proyecto. No es como otras organizaciones que si llega Andrés Manuel, entonces ya se vuelven aliados, o si llega Peña Nieto, pues son enemigos, y si llega Calderón, son aliados, ¿no? O sea, pues es que eso es oportunismo, ¿no? Mira, nosotros por eso hablamos del Estado. Uh-huh. No hablamos de los partidos políticos. Exacto. Los partidos políticos son parte del Estado. Uh-huh. Y a final de cuentas, somos conscientes de que para que se resuelvan nuestras demandas, pues tenemos que hablar con el gobierno en turno. Sí, claro. A través del diálogo. Y nosotros somos muy francos, lo decimos públicamente y lo decimos en las negociaciones. Nosotros podemos acordar, podemos transitar, siempre y cuando lo que se acuerde y se transite sea para beneficio del pueblo y para beneficio de nuestros compañeros. Sí, 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 sí. Si es para beneficiar la candidatura de alguien que quiere ser gobernador, pues no. Y que ahora los entiendo, Tona. O sea, Rita, no lo sé, como que no entendía esto cuando me lo decían ustedes en el 2015, 2016, 2017. Escuché utópico. Sí, yo decía, pero ¿por qué? O sea, sí, no. Hoy los puedo entender porque al final del día generarían compromisos de situaciones que se salen y son ajenas a su misma vocación y activismo que vienen realizando. Hoy entiendo mucho esa postura que traen, y qué bueno que no nos hicieron casos a muchos de nosotros cuando nos acercamos a decirles, oigan, pues yo creo que necesitamos, no, o sea, ustedes se mantuvieron una línea,
sí de respeto, porque además esto siempre se ha mantenido una línea de respeto, pero también respetándose también ustedes como organización y agrupación. Y eso, mis respetos para ustedes. Así, ¿no? Algo que nos ha caracterizado precisamente es que siempre hemos dicho que somos una organización clasista, pertenecemos al pueblo, uh-huh. Independiente, democrática y de lucha, porque sabemos que el Estado es fuerte, por eso tenemos la necesidad de negociar, pero es una negociación donde podamos ganar y también se gane. Siempre se nos ha tratado de imponer y por eso toda la represión, se espantan de la 28 de octubre, pero somos una organización, como decía Tonatiuh, con propósito, propositiva, hacemos propuestas, tenemos varias propuestas como el CIVA, el sistema de abasto, distribución, comercialización, que no lo podemos hacer porque no somos autoridades, pero las autoridades, si lo retomaran, hay mil formas de reordenar la ciudad y reordenar todo. Ahora con la ponencia de Jaime Castillo vimos cómo ha crecido el ambulantaje, los centros comerciales, los centros de conveniencia, pero todo en desorden. Claro. Un total desorden que hay. Es que ahí es donde está la especulación. Así es. Económica. ¿Con qué se quedaría? Porque ya tenemos que cerrar el programa. Pues mira, Rita, ¿con qué te quedas tú? Pues invitándonos nuevamente, los invitamos, son 49 años de lucha, 6 gobernadores que ya han visto que sobreviven a 28, 7 con el que está ahorita. Más. 7 gobernadores, que bueno, a los que yo tuve que tratar, y los invitamos, en verdad, yo sé que el pueblo nos ha apoyado, les doy las gracias, han sido tan solidarios con nosotros, han vivido la represión junto a nosotros, y no nos han olvidado. Les damos las gracias y pues los volvemos a invitar a nuestros festejos. Tona. Pues mira, nosotros somos muy respetuosos de las aspiraciones de todos, de las luchas de todos, y sin embargo, siempre que haya una necesidad democrática y de necesidad real, colectiva, pues ahí vamos a estar nosotros. Y bueno, pues lo mismo, invitarlos a nuestros festejos. Mañana tenemos la exposición del maestro José Velázquez, el Foro Nacional de Solidaridad, el viernes nuestra marcha. También les avisamos para que tomen sus precauciones, porque es una de las marchas más grandes del año que hacemos. Sí. A partir de las 3 de la tarde los esperamos en el Mercado Hidalgo y en los distintos mercados, como el Zapata, Zaragoza, Rivera Anaya, el Refugio, Mercado Misiones San Francisco. Se va a dar comida, les comentaba, se calcula que es aproximadamente para 40 mil personas. Lleguen temprano para que les toque. En la tarde también habrá baile popular, que también es gratuito. La única prohibición que hay es que no se va a permitir el consumo de bebidas alcohólicas ni de ningún tipo de droga, porque es un ambiente familiar. Y bueno, pues que vayan a comprarle a nuestros compañeros, apoyen el comercio local, apoyen a los productores. Y pues cualquier cosa, pues les agradecemos, te agradecemos, Luis. Nosotros pues te apreciamos mucho. Y bueno, pues las veces que tú nos invites, aquí estaremos. No, yo encantado. Y pues nada más, yo me gustaría ya cerrar el programa, ya no tenemos tiempo en decirles, y mucho lo dije en mi participación ayer en el programa de radio con Toño de la Vega, es que la 28 de octubre ya no la podemos ver como una enemiga, la tenemos que ver como una aliada, siendo sector público, siendo político, siendo servidor público. Tenemos que empezar a ver a la 28 de octubre como una aliada, porque va a ser nuestra aliada para generar el tejido social, para poder reconstruir esta situación de rompimiento que se está dando en la sociedad. Y la 28 de octubre tiene que ser un aliado, ya no un enemigo, y lo tenemos que ver de esa forma. Y también exigirle al mecanismo de protección de defensores y periodistas que los empiecen a ver como defensores de derechos humanos y no como no sé cómo lo están viendo, porque tienen que ser parte del sistema y tienen que ser beneficiarios y tienen que estar buscando meter a la gente que realmente se merece y no solamente sacar agentes para que su informe anual del año que viene digan que ya hay menos defensores porque ya hay menos riesgos y menos peligro. Es un hecho que su servidor a partir del día de mañana deja de ser beneficiario del mecanismo de protección de defensores periodistas por el simple hecho de decir que ya hay menos violencia en el estado de Puebla y ya se violenta menos a los defensores y a los periodistas. Eso es atentar con la vida y con la integridad de las personas. Es un tema lamentable, pero al final del día es importante, y aquí en presencia de los compañeros y las compañeras del 28 de octubre, lo que me queda es decirles muchas felicidades, sigan trabajando de la mano y hacia adelante con todos ese tipo de trabajos. Bueno, pues nada más les pedimos su solidaridad, a pesar de todo lo que hemos platicado, lo que hemos vivido,
se sigue creando un clima. El día de ayer, por ejemplo, llegaron unas personas a decir que la fiscalía les mandaba unas cámaras a mi casa para ponerlas, y mi niña no las aceptó, dice, no, mi madre no me dijo nada, y ya preguntamos si es falso, o sea... Sí, se preguntó con fiscalía. Y no, no es cierto eso, está la amenaza de desalojar la cuchilla, está del asesinato de Simitrio. Del asesinato de Simitrio y de Sigüel, y otras tantas amenazas que están dando. Entonces, en ese marco, estamos solicitando que el gobernador pueda sentarse a dialogar con nosotros para buscar alguna solución. Urge que sean parte del mecanismo de protección, tanto el estatal como el federal, y urge que el gobernador del estado tome medidas y acciones preventivas para evitar situaciones que no queremos ninguno lamentar. Muchas gracias, esto es Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, con Luis Soriano. Adiós, y lo único que me queda es decirles, sean felices. Adiós. Hasta luego. Gracias. Let's go.